La propuesta para esta rutina es ejercitar tu musculatura de tren superior. Vamos a hacer diversos ejercicios que tienen que ver tanto con el empuje como con la tracción. Como parte de los ejercicios de entrada en calor y de activación, te propongo ejercicios abdominales, los cuales no deben ser ejecutados a gran intensidad, sino en cambio debes ir regulando la misma a fin de ir generando el aumento de tu temperatura corporal. Para comenzar el primer ejercicio, que es un crunch, vas a disponer tus manos justo por detrás de tu cadera. Puedes utilizar alternativamente o no unos bricks, unos tacos o libros como los que tengo en esta oportunidad. Consiste el ejercicio en abrir el ángulo de tronco-piernas para luego cerrarlo. Exhalo siempre en el momento en el que deba ejecutar fuerza o en su momento más desafiante. Las repeticiones que puedes realizar para este ejercicio pueden ser entre 10 y 15. Un segundo ejercicio consiste en forma alternativa llevar tus rodillas hacia el pecho mientras que la pierna opuesta se extiende. Acá de nuevo es importante abrir y cerrar el tronco y la pierna o el ángulo tronco-pierna. Bien, inhalo, exhalo. Para un tercer ejercicio te vas a colocar en una posición de plancha. Para la posición de plancha es elemental mantener la alineación entre la zona de la espalda baja y tu espalda alta, es decir, que tu cadera no luzca en esta posición, sino en cambio comprometas tu musculatura abdominal para mantener la línea del tronco. Desde esta posición vas a ubicar luego el peso de tu cuerpo en manos para nuevamente dejarlo en antebrazos. De forma alternada, subo a manos y luego paso antebrazos. Una tercera opción es pasar desde el apoyo de cadera hacia la alineación de la misma. Entonces, bajo y subo la cadera hasta conseguir que mi tronco quede alineado a mis piernas. En este ejercicio, 6 repeticiones ya es un buen número. Para el último ejercicio, vamos a intentar comprometer ligeramente la espalda y vamos a buscar la tensión en la zona lumbar sin exagerar en la hiperextensión. Subo hasta que mi visual pueda mantenerse a la horizontal. Bien, realizando estos ejercicios en una intensidad que sea progresiva, puedes utilizarlos para tu entrada en calor. Las repeticiones aconsejadas para cada uno de estos ejercicios pueden ser entre 10 y 15. Siempre recordá que si trabajas de forma alternada, las repeticiones sean pares. Para la segunda rutina de este segmento, te propongo que realicemos ejercicios de tren superior. Es importante que también trabajes y destines tiempo a ejercitar tu musculatura de tanto brazos, pectorales, espalda y hombros. Los ejercicios pueden ser flexiones, también algunas variantes para trabajar en tracciones como los remos y asimismo vamos a hacer algunos presses como un press de Arnold, un press Arnold o vuelos laterales. El primer ejercicio consiste en realizar flexiones de brazos. Te muestro la alternativa que es un poco quizás más ejecutable para todos y consiste en flexo extender tus codos dejando tus rodillas apoyadas. Si quieres ir por algo más desafiante, extender tus rodillas apoyando la media punta de los pies sería lo indicado. No es necesario bajar por completo, sino en cambio ir más o menos evaluando, chequeando hasta dónde te permite tu fuerza hacer el movimiento. Con este ejercicio vamos a trabajar la musculatura de tu espalda. Es un remo. Si no dispones de una pesa similar, lo ideal y aconsejable sería que utilices, por ejemplo, uno de los bidones con manija o una botella que el peso sea apto para el ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente.
debes ubicarte con un pie adelantado respecto al brazo de trabajo, siempre contralateral. La mano descansa, la mano libre descansa posando el peso del cuerpo sobre el banco y tu espalda debe estar derecha. Desde esa posición, entonces procedes a llevar la mano, llevar el brazo flexionado, orientando el codo hacia el techo. Acá podemos realizar, según el bidón o botella que utilices, aproximadamente 12 a 15 repeticiones. Bien, el movimiento no debería ser exagerado o brusco, simplemente hacerlo con una buena cadencia y control será óptimo. Ejercicio es sencillo en su ejecución y además muy efectivo para ejercitar la zona de tríceps. Para ello vas a necesitar un banco o superficie preferentemente firme, dura, en el cual puedas posar tus manos y desde allí realizar la flexión de codos llevando tu cadera hacia abajo. Evita que tus hombros se proyecten exageradamente hacia adelante y hacia abajo porque podrías lesionarte. Manténelos en cambio siempre en una posición intermedia y orientados hacia abajo. Desde allí realiza aproximadamente 12 a 15 repeticiones. Si quieres que el resultado sea un poco más complejo, entonces puedes poner tus pies extendidos y desde allí realizar el movimiento. Para este último ejercicio, el cual es un press sobre hombros, vamos a necesitar de un peso externo, que en este caso yo utilizaré un bidón, pero en casa puedes encontrar desde botellas o por qué no tener mancuernas y contar con ellas para este ejercicio. Se realiza llevando el peso sobre la cabeza. Es muy importante que cuando hagas la ejecución del ejercicio, tus brazos se coloquen directamente sobre tu cabeza y evites llevar el peso hacia adelante arqueando tu espalda. Entonces, tomo aire y exhalando voy a posicionar el peso por sobre la cabeza, dejando los brazos a los lados de ambas orejas. Bien, realizamos de este movimiento aproximadamente 12 a 15 repeticiones. Obviamente dependiendo del peso con el que cuentes en casa. En cuanto a las repeticiones, series y descansos para esta rutina, te aconsejo que realices entre 10 a 15 repeticiones para aquellos ejercicios en los cuales debes utilizar un peso externo y en cambio para los ejercicios en los que trabajas con tu propio peso corporal como las flexiones, tanto las flexiones boca abajo como la flexión para tríceps, realices entre 8 a 10 repeticiones, siempre tomando en cuenta las propias percepciones. Si sientes que puedes ir más allá, aumentar 2 o 3, ¿por qué no? Adelante. En cuanto a las pausas que debes tener, entre 30 segundos hasta 40, 50 segundos sería apropiado. Para la vuelta a la calma, te sugiero los siguientes estiramientos con el fin de que encuentres relajación tras haber realizado tu rutina. Estos ejercicios, si bien se llaman estiramientos, lo que buscan es llevarte cierta relajación y no por ello debes apelar a que tu musculatura se perciba tensa durante los mismos. Consisten en los siguientes y el orden puede ser el que te muestro o el que te quede en comodidad. Si dispones en casa de un material similar a este, sería fantástico, pero reemplazarlo por libros también es muy apropiado. Entonces, vamos a llevar el talón lo más próximo posible hacia el glúteo, evitando apoyar la rótula, en cambio, apoyando el muslo en la colchoneta, mat, o quizás también pueden ser toallas que dispongas para que te resulte cómoda esta parte. En el segundo caso, puedes apelar a poner uno a cada lado, posar tus manos sobre, en este caso yo tengo los bricks, y llevar la punta del pie hacia arriba,
procurando percibir el estiramiento en la parte posterior de tu muslo. Trata siempre de aproximar el pecho y no, en cambio, la cabeza hacia la rodilla. Deja tus hombros tan relajados y encajados como sea posible. Para el siguiente, vas a ubicarte en una posición de sentado, flexionando una pierna y pasando la otra por delante. Con el brazo opuesto, vas a tomar tu rodilla y mientras exhalas, buscas mirar sobre el hombro opuesto y con esta torsión, además, vas a masajear tu espalda. Durante 4 respiraciones puedes sostener esta posición. Luego, con mucho cuidado, desarmas y realizas del otro lado. Para la siguiente, y con el objetivo también de llevar relajación a la zona del pectoral, puedes apelar a caminar con tus manos hacia atrás, buscando que el estiramiento se sitúe en la zona de hombros y pectorales. Si bien son músculos que no hemos trabajado, los mismos son depositarios siempre de tensiones y de contracturas. Por lo menos que hagamos estos estiramientos, te aseguro que vas a sentir distinta tu vuelta a la calma. Siempre dispone de un espacio el cual te inspire a llevar adelante tu rutina. No dejes de entrenar y para la próxima nos vemos así. Realizamos otros tipos de ejercicios en los cuales vamos a trabajar más la parte aeróbica. Nos vemos ahí.